dictamen que presenta la Comisión Informativa a la consideración del Pleno, por el que propone la aprobación de un nuevo pliego con modificaciones al anterior para la contratación de los servicios de limpiezas para los colegios públicos Auzada y San Miguel. ¿Algo que decir? Bueno, en este caso hay varias cosas que quiero comentar. La primera es que este punto segundo de autorizar el gasto con importe de 91.000 euros, creo que eso es lo correspondiente a los primeros 6 meses del año que viene. Entre tanto va a haber elecciones, creo que ya se ha contratado gente por cuenta del ayuntamiento y nos parece que esto, pues estos 6 meses, habiendo elecciones y por ahí, por si la próxima legislatura y otro grupo donde estáis ahí, pienso que con este dinero de 91.000 euros había para haber seguido contratando gente esos 6 meses y no haber dejado este regalo a los siguientes, que al final supone una privatización. Nosotros vamos a votar en contra porque es una privatización, porque creemos que no es lo que, con los tiempos que corren, que es lo que hay que hacer. También queremos que vosotros, con lo que se supone que representáis, no debéis de estar privatizando tanto como estáis privatizando durante toda la legislatura. Entre tanto, se han hecho unos pequeños contratos, según un escrito que presentó LAB, habla de mini jobs. Yo no sé si estoy tan de acuerdo en que sean mini jobs o dejen de serlo. Lo que no me gusta es que por lo visto has llamado a gente que va a estar contratada, que querías tener una charla con ellos y con personas que se han contratado a 3 horas para el colegio previa charla contigo. No entiendo por qué, porque supongo que serán por listas. Entonces, que hayas tenido esas charlas hablando de Bildu, además. Entonces, pues has andado hablando por ahí a gente que ve contratada, no sé con qué pretensión, pero no nos parece desde luego lo más correcto. Si están en unas listas y les corresponde un contrato, firman el contrato y punto. Lo demás yo creo que está de sobra, Carlos. ¿De acuerdo? Entonces votaremos en contra. Y os animamos a dejarlo encima de la mesa y plantearos lo de esos 6 meses, al menos, para que el siguiente grupo que esté, seáis vosotros o sea quien sea, pueda replantearlo otra vez, porque esos 6 meses con 91.000 euros creemos que hay dinero suficiente para seguir con la gente contratada desde el ayuntamiento, sin más. Eso de que las contrataciones públicas o desde el ámbito público, sin ser una externalización, son desde el punto de vista económico mejores, que eso es de dudosa certeza, en este caso, ¿eh? En términos generales, sí. En este caso. Yo os puedo decir como anécdota, por llamarlo de alguna manera, hemos contratado a personas para la limpieza del Colegio San Miguel y del Colegio Auzalar y hemos llegado a tener, si les hemos contratado para 2 o 3 meses, hemos llegado a tener 3 personas para el mismo puesto. El titular, el sustituto del titular, el sustituto del sustituto del titular y el sustituto del sustituto del sustituto del titular. Y si algún servicio es susceptible de generar algún tipo de problemática de tipo laboral en el ayuntamiento, ha sido el servicio de limpieza de los centros escolares en el ayuntamiento de Coruña. ¿No? Eso que vaya por delante. Todo el mundo cae malo, todo el mundo es... tiene sus derechos, oye, si va al médico, el médico si lo considera que está, es que no está apto para trabajar, les da la baja, etc. Pero si algún servicio es susceptible de generar problemas en el ayuntamiento, ha sido el servicio de limpieza de los centros escolares. Eso que vaya por delante. Este alcalde normalmente tiene muchas conversaciones privadas con mucha gente. Ahora voy a lo que me recriminabas, con mucha gente. Pero este alcalde, cuando tiene charlas con trabajadores, es porque son ya trabajadores del ayuntamiento. O sea, este alcalde, cuando se reúne con el responsable del encargado de limpieza, con las 3 o 4 personas que ya han sido contratadas para dar un servicio al ayuntamiento, nunca dice, Bildu dice esto, el CNMV dice lo otro y UPN dice lo de más allá. Este alcalde, si tiene una conversación privada con una persona, yo podré dar mi opinión como cualquier otra persona. Pero cuando yo tengo reuniones con los trabajadores municipales de este ayuntamiento, es porque ya son trabajadores. No son susceptibles de poder contratar. Ya son trabajadores. Y se hablan de cosas estrictamente laborales. ¿No?
Eso es el caballo dominante. Y si esa persona que te ha dicho eso es capaz de certificar y de demostrar eso, que venga que me lo diga. O sea, ni a las que hayas nombrado a Bildu en esa conversación. En una reunión, yo vuelvo a repetir, yo nombro a Bildu, como nombro a UPN, como nombro a Alcoy, nombro en conversaciones privadas con muchísima gente. De hecho, soy el alcalde de este pueblo, por suerte o por desgracia, entonces hablo de política municipal muchísimo. Y no solo del día a día del ayuntamiento, sino de los diferentes grupos políticos, cómo no. Pero en una reunión con trabajadores de este ayuntamiento no se me ocurrirá, y además esa reunión previa al inicio de la actividad, o sea, si se les contrata hoy martes y van a empezar a trabajar mañana miércoles, el encargado de servicios múltiples y limpieza del ayuntamiento considera que alguien tiene que hablar con ellos, en este caso, él y yo. Se les dice respetar el horario, cumplir con vuestras obligaciones, fichar cuando tenéis que fichar y cómo tenéis que fichar, y el protocolo de limpiezas, este, no queremos que se nos generen problemas. Esa es la conversación y lo que el alcalde de este pueblo y el encargado de servicios múltiples quiere transmitir a los trabajadores. En ningún momento, a no ser que sea una conversación privada, se le oirá decir el grupo municipal X hace esto, el grupo municipal X hace lo otro. Eso que vaya por delante, ¿eh? Pues me habrán mentido a mí, pues. Yo no sé si te han mentido, pero es que se pueden entremezclar las cosas y malinterpretar. Porque yo con un trabajador excelente puedo tener una conversación particular, privada, en la que yo puedo hablar de muchas cosas. Pero en ningún momento yo llamo a alguien antes de que sea contratado con el ayuntamiento para decirle es que fulanito dice y fulanito dice el otro. No. Las conversaciones, y además, si es la persona que yo creo que es, estábamos 5 personas en esa reunión. Bueno, lo que decías de... Bueno, ¿puedo? Sí. A lo que decías de que si la privatización económicamente y tal, hay una cosa que es clara, que bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces también, que es que si contrata el ayuntamiento no hay una empresa llevándose beneficios, y si se privatiza, sí. Con lo cual, es que eso por sí solo ya es prueba suficiente de que económicamente no puede ser tan rentable. Bueno, pero bueno, eso, que es, al final estamos... O si no es a costa de que los trabajadores no cobren lo que deben, o si no es a costa de otras cosas que no son... Al final, vamos a ver, con el pliego y con la intención que tiene el ayuntamiento, es lo que con este tipo de actuación es lo que decimos siempre. Sobre todo, mejorar el servicio. Sobre todo, saber anualmente lo que nos va a costar. Fijar el coste, sobre todo. Y sobre todo, vuelvo a repetir otra vez, que desde el punto de vista legal no lo podemos imponer en el pliego, que los puestos de trabajo se queden para vecinos del Coyen. Lo repetiré donde haga falta. Y eso de que es más barato o más caro, ya digo yo no soy quien para afirmar si es así o no. Pero... en este servicio en concreto, yo tendría muchísimas dudas. Muchísimas dudas. Y en cuanto a lo que he dicho de con los 91.000 euros desde el ayuntamiento, ver, para no dejar... Es un pliego que entiende que es por un año, ¿no?, el contrato. No, el primer año es, como dices, al curso. O sea, al curso. De enero a enero, pero de enero. Desde enero, o sea. De enero a... Yo entiendo que sea susceptible de poder denunciar el contrato y... Sí, en junio. En junio. Es un mes después. O sea, la nueva corporación que esté aquí, sea quien sea, pues podrá tomar la decisión que corresponda con respecto a eso. ¿Votos a favor? A ver, silencio, por favor. ¿Votos a favor de la propuesta de la comisión? 1, 2, 3, 4, 5... Ya no sabía lo que tenía que votar. 6. ¿Votos en contra? Vale.